Buenos días, como os decía, por la asistencia a este webinar que está enfocado hacia temas de género. Ya sabéis que se inscribe en una secuencia de talleres que vamos organizando, atendiendo un poco a los nuevos topics, a los nuevos temas que van a articular un poco todo este periodo 21-27. Y en este sentido nos ha parecido crucial organizar un taller enfocado en estos temas de género. Es uno de los temas que va a cruzar todo lo que es este nuevo periodo. Y nosotros, como ya espero que la mayoría de vosotros nos conozcáis, somos la oficina de dos programas europeos, el programa Europa Creativa Cultura y el ex programa Europa con los Ciudadanos, que como también nos hemos adelantado en diversas ocasiones, se inscribe en un nuevo marco en el que vamos a cohabitar con otros programas. Y en este sentido tenemos una invitada que nos va también a dar, digamos, novedades sobre el programa con el que nos vamos a fundir. Transcurrir con una primera presentación, un marco teórico del que se va a encargar Isabel Castelví, que ya está aquí en la cámara. Bueno, Isabel trabaja en el Instituto de las Mujeres, insertado en el Ministerio de Igualdad, y su intervención va a constar de dos partes. La hemos presionado a la pobre mucho porque tiene mucha información y lo va a tener que hacer de una manera un poco resumida, pero ese es su reto, donde nos va a dar, digamos, una información global y general de lo que es el tema del género en general, y luego un poco cómo lo podemos inscribir en esto, los programas europeos, porque efectivamente esa es un poco la tarea de nosotros como oficina de información. Posteriormente va a haber un turno de preguntas, cortito también, perdón, que lo vamos a gestionar desde aquí, desde nosotros, desde los representantes de la oficina, que aquí estamos, ya lo sabéis, está Manuel, que es el que ha gestionado todo este taller. Luego está Carolina Fenol y Isabel Pérez Gálvez, que somos los componentes de las dos oficinas de los dos programas. Y a posteriori va a haber una serie de casos prácticos enfocados en este tema, de proyectos seleccionados en el ámbito del programa de cultura y el programa de ciudadanía, con la invitada Susana, que ya os contará con más detalle Manuel. Así que sin más, de nuevo os agradezco vuestra asistencia y fundamentalmente a los ponentes, que son los que van a llevar un poco el peso de este taller, y doy paso a Isabel, que es la que nos va a hablar un poco y en general del tema, y estamos todos aquí muy curiosos para tomar notas. Así que Isabel, la palabra es tuya. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. A ver si consigo compartir la... ¿La veis? ¿Veis la presentación? ¿Me oís? No, ¿La veis? Sí, te podemos oír, pero no podemos ver la presentación. Vale. Pues, vale, ahora sí parece que sí, ¿eh? Parece sí. Que sí. Ahora sí. ¿Y se ve bien? ¿Así? No, ahora mejor. Si puedes, vista y presentación. ¿Sí, vale? Sí. Vale. Bueno, pues ya os han dicho, yo trabajo en el Instituto de la Mujer desde hace muchos años y bueno, pues uno de los trabajos que desarrollamos es incorporar la igualdad en todos los programas que se llevan en España, por todos los operadores, en el marco de las operativas que tiene la Unión Europea para incorporar la igualdad entre mujeres y hombres. Os pido disculpas porque es muy larga, voy a saltarme algunas de las presentaciones, pero como sé que podéis contar con ella cuando acabe esta sesión, pues os dejo cosas porque a lo mejor después pues podéis consultarla o podéis intentar al mirar recordar algunas de las cosas que hemos visto.
Y porque además es que, como os han dicho, yo insistía en que no se puede explicar en tan poco tiempo la importancia que tiene incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en lo que hacemos, el valor que tiene y luego los mecanismos que tenemos para hacerlo y hacerlo bien, porque si lo hacemos como lo hemos estado haciendo toda la vida, pues a lo mejor no conseguimos los logros esperados, ¿no? Entonces, pues igual que la física cuántica es difícil de explicar en 35 minutos o 40, que me parece que eso es lo que tengo al final, no puedes explicar las teorías, los teoremas, las fórmulas, los experimentos, no puedes, es imposible, pues esto de la igualdad es igual, ¿eh? Es una disciplina y una concienciación que requiere su tiempo y desde luego en el que yo tengo es muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentarlo. Entonces, bueno, ¿cómo, por qué incorporar, esperar, que me parece que... perdonarme porque he cogido justo la que no era. Esta es la segunda. Ay. ¿Cómo hago para volver atrás? Perdonarme. ¿Tienes un botón arriba que pone dejar de compartir? Como arriba de la pantalla, puede ser. Dejar de compartir. ¿O usted está compartiendo? Sí, lo veo. Vale, y ahora, puedes y ahora a elegir la que te comparto. Quieres. Esta, a ver. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, todo correcto. Bueno, pues, ¿qué es la igualdad? ¿Cómo se ve la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas comunitarias? Bueno, pues dice el artículo 8 del Tratado de Constitución de la Unión Europea que en todas las acciones la Unión Europea se fijará como objetivo fundamental la eliminación de las desigualdades entre hombres y mujeres y la promoción de la igualdad. Uno de los tratados de Constitución de la Unión Europea. Y su presidenta, Ursula von der Leyen, dice que la igualdad de género es un principio fundamental en la Unión Europea, pero que todavía no es una realidad. La igualdad, ya hemos aprendido que la igualdad en la ley no significa la igualdad real, la igualdad efectiva. Entonces dice que en los negocios, en las políticas, en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, tenemos que aprovechar todo el potencial, todo el potencial humano, utilizar todo el talento y toda la diversidad. Si utilizamos la mitad de la población, la mitad de las ideas, la mitad de la energía, la mitad de lo que somos, no es suficiente. Es claro que no es suficiente. La igualdad en la Unión Europea es un derecho, es un valor y es un principio de lo que la Unión Europea representa. Y lo vamos a ir viendo a partir de los tratados. El Tratado de Constitución de la Unión Europea del 57, estas son las personas que lo firmaron. Os pongo la foto porque me parece que es muy revelador. ¿Veis alguna mujer? Ninguna. Bueno, pues en el del Tratado de Constitución de la Unión Europea, uno de las Disculpa, cosas Isabel, que... La presentación no se va pasando. No sé, sí, pues yo sí que la veo, yo la voy pasando. Yo la paso y veo cómo pasa. ¿No la veis? No, no se pasa. No se ve. ¿Le puedes dar la flechita para abajo? ¿Qué flechita? Las estás pasando y a ti se te pasa. ¿No la veis cómo pasa? No. No, porque estás en otra pantalla, creo. Estás en la pantalla completa tú. Y nosotros estamos viendo la pantalla con las miniaturas. Pues Isabel, reduce la pantalla y a ver si así se puede pasar. Vale, ahora sí, ¿ves? Ahora sí la veis. Sí. Vale. Bueno, pues os decía, el Tratado de Constitución de la Unión Europea, bueno, las personas que firmaron el tratado, ya veis, todos son hombres, y dice en su artículo 19, la única referencia que hace a la igualdad entre mujeres y hombres es el principio de igualdad retributiva. Igualdad retributiva, dice en ese momento, para un mismo trabajo.
para un trabajo igual. Seguimos avanzando y vemos el Tratado de Maastricht, en el que en el artículo 2 habla de igualdad en el mercado laboral y sigue insistiendo en la igualdad retributiva. Avanzamos un poco más y tenemos el Tratado de Ámsterdam, y ahí ya del 97, y ahí ya hace una alusión mucho más extensa de lo que significa la igualdad entre mujeres y hombres más allá del mercado laboral. Y habla de que la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión, y contribuir a la eliminación de todas las desigualdades que puedan existir entre mujeres y hombres. O sea, parte de que existen en este momento, existen desigualdades y que hay que erradicarlas totalmente. Los valores de la Unión, porque ¿dónde nos fijamos en cómo la Unión Europea habla de la igualdad entre mujeres y hombres? Pues en sus tratados, en sus valores, en sus objetivos. Los valores de la Unión, pues entre los valores de la Unión habla de inclusión, justicia, solidaridad, no discriminación. Dice que estos son los valores que forman parte de nuestro modo de vida. Nuestro modo de vida europeo como un valor frente a otros espacios, otros países en los que tienen una diferencia social muy diferente, muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, pues en el estilo de vida se habla de no discriminación, justicia, solidaridad, igualdad entre mujeres y hombres. Y vuelve a decir la presidencia, la presidenta de la Comisión Europea, que las palabras tienen su peso, tienen su valor. Dice que no podemos dejar que se apropien de la definición de lo que nosotros queremos ser, de lo que la Unión Europea significa, el valor social que tiene la Unión Europea. Esos valores, pues dignidad, libertad, igualdad entre mujeres y hombres. Y dice que en la igualdad, como define la igualdad, dice que significa que toda la ciudadanía tiene los mismos derechos ante la ley, o sea, la igualdad ante la ley, y que esos principios, ese principio de igualdad entre mujeres y hombres, debe sustentar todas las políticas europeas, valores. ¿Cómo define la discriminación o la igualdad entre mujeres y hombres? Pues habla de igualdad en el mercado laboral, igualdad retributiva, habla de lucha contra la violencia, habla de igual presencia y presencia equilibrada entre mujeres y hombres en todos los espacios, pero sobre todo, porque ahí es donde hay más problema por el techo de cristal, sobre todo en la toma de decisiones, ¿Y eso cómo se plasma en los objetivos de la Unión? Pues entre los objetivos de la Unión está promover la paz, los valores y el bienestar de la ciudadanía, combatir la exclusión y la discriminación. Y todo eso se va plasmando en diferentes documentos estratégicos. Os voy poniendo todos los que se han ido sucediendo desde el 2001 hasta los últimos, 2001-2006, la hoja de ruta, la estrategia de igualdad 2016-2020. En esa estrategia se dice que los esfuerzos de la Unión Europea se han de fijar en la independencia económica de las mujeres, en un salario igual para un trabajo de igual valor, en una igualdad en la toma de decisiones, en la erradicación de la violencia de género, en una acción hacia afuera, hacia el exterior, una política hacia el exterior de igualdad, y en una aplicación efectiva de la transversalidad de género en las políticas comunitarias. Luego veremos qué significa esa transversalidad de género, pero se tiene que fijar ahí, en esa transversalidad de género. Esa, fijaros que es la estrategia 2016-2020, la que acaba de terminar, pero ya tenemos otro plan estratégico en marcha, que es el 2020-2025, en donde habla otra vez más, reitera la igualdad de género como un valor, la libertad de las personas, y dice que los objetivos fundamentales en los que se va a fijar la Unión Europea en los objetivos en el ámbito de la igualdad en la Unión Europea son la lucha contra la violencia. Ya sabéis que sigue siendo una lacra de la sociedad. Hoy han vuelto a matar a una mujer en España,
bueno, hoy, ayer salió, pero fijaros que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene un registro de los asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género. En otros países ese concepto no existe, con lo cual es muy difícil seguir la pista de cuántas mujeres sufren violencia y son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, ¿eh? Lucha contra la violencia, luchar contra los estereotipos, que son uno de los motivos que hace que estas situaciones de desigualdad y discriminación que tenemos las mujeres todavía siga persistiendo, luchar contra las brechas de género, la diferente posición que tienen mujeres y hombres en los diferentes ámbitos, también en el mercado laboral, el lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres en la sociedad, reducir las brechas de género, las desigualdades que siguen existiendo y conseguir una participación más equilibrada de mujeres y hombres en la sociedad, en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y eso cómo se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer a partir de acciones específicas, acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, y luego a partir de, y fundamentalmente, de la transversalidad de género en todas las políticas públicas. En todas las políticas públicas. Luego iremos viendo qué significan estos conceptos, pero quedaros con esa idea. Acciones específicas a favor de la igualdad y luego transversalidad de género en todas las acciones que hagamos, ¿no? Está el pilar de los derechos europeos, un pilar en donde recoge todos los derechos de la ciudadanía basados en 20 principios fundamentales. Aquí tenéis los 20 principios y uno de ellos, el segundo, bueno, no sé si en importancia, pero sí como lo han enumerado, es la igualdad de género. Entonces tenemos tratados, valores, objetivos, instrumentos estratégicos, documentos estratégicos en donde en cada momento va fijando sus objetivos la Unión Europea en unos hitos, en unas desigualdades que las ve como importantes y le importa señalarlas, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace a través de las políticas públicas, a través de las políticas públicas que desarrolla la Comisión Europea y que promueve para que todos los Estados miembros lo hagan también, ¿no? ¿Qué son las políticas públicas? Pues es los gobiernos de cada Estado miembro, los gobiernos de la Unión Europea detectan, como hemos visto, unas desigualdades y promueven actuaciones para lograr que esas desigualdades se aparezcan y mejore la calidad de vida de toda la ciudadanía. ¿Dónde se centra? Pues en una presencia equilibrada, en un reparto de los recursos, en el acceso a los recursos, en un fomento al empleo, en un fomento en el acceso a la educación, en la igualdad de oportunidades de todas las personas, también de, por supuesto, mujeres y hombres, en definitiva, en mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en la Unión Europea. Las políticas de la Unión Europea son múltiples, ¿no? Van desde las aduanas, la política exterior, el empleo, la cultura, pero en todas tiene que haber un principio fundamental y es que hay que incorporar la igualdad de género de manera transversal, la igualdad entre mujeres y hombres, la mujer de igualdad, la igualdad de trato en todas las políticas públicas. El Parlamento Europeo, para conseguirlo, aparte de todo lo que hace la Comisión, ha creado dentro de la Comisión de los Derechos de la Mujer y la Igualdad dos grupos específicos: la red de presidencias, de presidentes y vicepresidencias, y el grupo de alto nivel. El grupo de alto nivel y la red de presidencias y vicepresidencias, que lo que pretende es que todos los Estados miembros impulsen la igualdad entre mujeres y hombres en cada uno de los Estados, ¿no? Además, la Comisión Europea creó en el 2006 el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Es un organismo similar al Instituto de las Mujeres en España, que lo que hace es acompañar a los Estados miembros, darle herramientas, darle metodologías para que incorpore la igualdad en cada uno de los Estados, ¿no?
¿Qué es lo que hace? Pues desde mostrar estadísticas desagregadas por sexo, estadísticas de género, hacer un glosario, tiene un glosario, un tesauro muy amplio, tiene muchos documentos, recursos, tiene diferentes herramientas metodológicas y también tiene cada año saca un índice de igualdad de género de la Unión Europea. Un índice que aquí os muestro, es un índice sintético que muestra el estado de igualdad o desigualdad que existe en cada uno de los estados que conforman la Unión Europea. Si os fijáis, bueno, es un índice en donde el 1 sería la desigualdad absoluta y el 100 la igualdad absoluta. Veis que España tiene un 70,1. Es de los países más avanzados, veis que la Unión Europea está arriba del todo en el centro, la media es el 67,4. Bueno, pues parece que España está muy bien posicionada, ¿no? España es uno de los países de la Unión Europea en donde existe mayor índice de igualdad. Pero fijaos, bueno, dice además el EIGE, que entre los 30 países que lideran la igualdad de género a nivel mundial, las dos terceras partes de esos países forman miembros, son parte de la Unión Europea. Pero fijaros en estos datos que el índice del 2019, la realidad fruto de la situación que tenemos de la pandemia ha cambiado mucho. Veremos a ver cuando saquen el índice del 20 en qué posición está España y qué posición está Europa en relación al mundo. Seguro que seguiremos estando mejor, ¿no? Pero no va a ser la misma, porque realmente la igualdad va muy despacio, va muy despacio. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero la igualdad va muy despacio. Tenemos diferentes programas comunitarios que van diciendo cómo hay que impulsar la igualdad. Tenemos iniciativas comunitarias que son es cuando la Unión Europea concreta cómo se tiene que hacer eso de incorporar la igualdad, ¿no? Va fijando objetivos, como os he dicho antes, para cada periodo de programación. Iniciativas comunitarias que han sido muy importantes, no sé si alguna de vosotros conoceréis alguna de ellas. Bueno, pues está el Íntegra, el ADAD, que era Empleo Íntegra, que era Integración de Colectivos Desfavorecidos, el NOW, que era una iniciativa específica para mujeres, el Equal, que fue una iniciativa muy importante que nos enseñó muchísimo a todas y a todos los que participamos en esa iniciativa. Yo creo que hay un antes y un después en la forma de trabajar, los conceptos de igualdad en las actuaciones que promovíamos en España, por ejemplo, ¿no? Fue una iniciativa muy importante. Muchos de los aprendizajes los llevamos hasta ahora, los hemos ido llevando porque yo creo que todo el mundo aprendimos mucho de esa iniciativa. Y ahora los fondos comunitarios, que son el instrumento financiero a través del cual la Comisión Europea financia actuaciones en el marco de las políticas que quiere promover, ¿no? Y se marca unos objetivos en el empleo, como veis, en el I+D, en el cambio climático, en la educación, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. O sea que va diciendo, bueno, estos son los fondos europeos que han existido hasta el 2020, ¿eh? Ahora tenemos que empezar un nuevo periodo de programación. Hasta el 2020 estaba el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo, Fondo de Cohesión, el FEADER, el Agrícola Rural y el Marítimo y de Pesca, EFEN. Estos son los fondos estructurales que han estado ahora funcionando. Y esos, cada país, cada Estado miembro, sacaba sus programas operativos que en el que se desarrollaban las políticas públicas que iba a llevar a cabo ese Estado en el marco de cada uno de los fondos y qué avances, qué impacto concreto iba a intentar conseguir en el ámbito de la igualdad, ¿no? Bueno, y también están los programas europeos de gestión directa que vosotras conocéis también, ¿no? En definitiva,
¿qué es lo que cómo se juntan toda esa normativa, objetivos, valores, políticas? Pues una con una coherencia y una sinergia de cada una de esas políticas. Son independientes, pero tienen que confluir en todos los objetivos que tiene, en el conjunto de los objetivos que tiene la Comisión. No veríamos normal que, por ejemplo, subvencionáramos o tuviéramos como objetivo la lucha contra el cambio climático y siguiéramos subvencionando a empresas que, por ejemplo, no cuidan cómo se deshacen de sus residuos. En la misma medida, no tendría sentido que promoviéramos la igualdad entre mujeres y hombres y no penásemos a las empresas por ejemplo, no tienen una política de recursos humanos en donde se contempla las brechas salariales, ¿no? Bueno, pues a pesar de todos estos esfuerzos, todos esos tratados, valores, objetivos, políticas que tiene la Comisión, pues la realidad es muy diferente. Y entonces pues traigo aquí a colación esta frase de Simone de Beauvoir en la que dice: no olvidemos jamás que bastará una crisis política, económica, religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Y eso es lo que está pasando, la crisis del 2008 y ahora la de COVID. Entonces, bueno, pues la realidad en Europa, aquí os dejo unas cuantas cifras, somos el 76% de las personas que trabajan en la sanidad, aparte de eso somos somos también un porcentaje altísimo de las personas que trabajan cuidando, de las personas que trabajan en los supermercados, de las personas que trabajan en los jardines de infancia. Nuestros trabajos son los de peor calidad, nos cuesta más trabajo entrar en el mercado laboral y luego tenemos peores condiciones laborales. La violencia, las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres en todos los estados de la Unión, incluido el acoso laboral casi no hay cifras, no hay datos, pero ese no dato es un dato del valor que se le sigue dando en las empresas, incluso en la administración, al acoso laboral que está ahí, que sigue ahí, ¿no? Aparte de ello, tenemos una brecha salarial, una diferencia salarial que en el salario se cuantifica con una diferencia del 16%, lo cuantifica la Unión Europea, la media de la Unión Europea, pero que en las pensiones llega a un 30%. O sea, las mujeres somos siempre las más pobres cuando trabajamos y cuando nos jubilamos, seguimos siendo las más pobres. En definitiva, la violencia de género que está ahí, los trabajos que ocupamos son de los más precarios, existe una sobrerepresentación en los empleos que están peor pagados y luego los cuidados siguen sin valorarse y siguen sin tenerse en cuenta. Y como consecuencia de las desigualdades que siguen existiendo en la Unión Europea, pues esta foto que no sé qué opináis de ella. Ayer escuchaba lo que decía la presidenta de esta situación y decía que se sintió muy sola y muy mal, ¿no? muy violentada por esta situación en la que veis al presidente del Parlamento Europeo y al presidente de Turquía ahí sentaditos, ¿no? Y mientras que ella no tenía una silla en la que sentarse. Esto es una muestra muy clarita de las desigualdades que siguen existiendo. Entonces, bueno, pues tendremos que construir el futuro. Tenemos que construir el futuro. Bueno, entonces sigo con mi presentación y comparto la otra presentación. Perdón, a ver cómo lo consigo. ¿La veis? Sí, y perfecto, la vemos en grande ahora. Es que no consigo, no consigo hacerla pequeña. ¿Se ve? No, está perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, pues ¿cómo se incorpora la perspectiva de género y por qué tenemos que integrar la igualdad? ¿Cuánto tiempo me queda?
¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Mira, Isabel, te queda más o menos como unos 15 minutos. Vale. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que integrar la igualdad entre mujeres y hombres? Pues tenemos que integrar la igualdad porque lo dice la ley, porque hay una voluntad política y también, y no lo despistemos, tenerlo en cuenta, porque hay una necesidad social. La sociedad de ahora no puede plantearse una situación de desigualdad como la que había hasta hace bien poco entre mujeres y hombres, ¿eh? Y nuestros objetivos es igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y también igualdad de resultados, ¿vale? Tenemos que conseguir unos resultados en los que las mujeres y los hombres obtengan un beneficio equivalente, ¿eh? No solamente obtenga un beneficio una parte de la sociedad, 50%, sino la totalidad de la sociedad. Entonces surgen las políticas de igualdad. Surgen las políticas de igualdad porque hemos aprendido en todo este tiempo en el que llevamos trabajando que la igualdad en la ley no significa igualdad efectiva, igualdad en el día a día de las personas. Entonces se implementan las políticas públicas, entre mujeres y hombres. Y tenemos que empezar a aprender a mirar de otra manera. Y está la ley de igualdad, la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Fijaos que a partir de después de la Constitución, en donde proclama en su artículo 14 la igualdad ante la ley, no hay ninguna norma que diga qué significa la igualdad y cómo hay que llevarla a cabo. Y la ley de igualdad es la primera ley que lo dice. Y dice... Dice en el preámbulo de la ley que la ley busca esa perfecta igualdad que no admitiera ni privilegios para unos ni incapacidades para otros. ¿Y eso cómo se hace? Pues dice la ley, a través de una estrategia dual, que es lo mismo que dice el Parlamento Europeo. ¿Cómo? A través de acciones específicas, acciones positivas y transversalidad o mainstreaming de género. Os pongo estos dos conceptos porque si bien tanto en Naciones Unidas como la Comisión Europea habla de transversalidad de género, nuestra ley, la ley de igualdad, lo tradujo por transversalidad. No sabíamos muy bien cómo traducir ese concepto de mainstreaming, entonces se tradujo por transversalidad, pero es la misma idea, ¿eh? Acciones específicas a favor de las mujeres y transversalidad e incorporación de la igualdad y oportunidades entre mujeres y hombres en todas las políticas públicas. Dice la ley de igualdad que las acciones positivas, dice que los poderes públicos adoptarán medidas específicas a favor de las mujeres para corregir las situaciones de patente desigualdad de hecho, no legal, sino de hecho, que existe con relación a los hombres. Y luego el Consejo Europeo define acción positiva como estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones o desigualdades que son el resultado de las prácticas o sistemas sociales. O sea, habla de cómo los estereotipos y los roles de género están haciendo que esas desigualdades se sigan manteniendo, ¿eh? Y lo que hace es diseñar estrategias, acciones que luchan contra esos estereotipos, esas prácticas y sistemas sociales que siguen manteniendo las desigualdades que todavía hoy sufrimos. ¿Qué es la transversalidad? Os pongo abajo el artículo de la ley que habla de transversalidad de género. Y dice que la administración, los poderes públicos, las políticas públicas tendrán que integrar la igualdad entre mujeres y hombres en la ejecución y adopción de las normas, los presupuestos, las políticas públicas, las actuaciones, en todo lo que se haga desde los poderes públicos tiene que integrar la igualdad entre mujeres y hombres de una manera efectiva. En definitiva, ¿qué es el mainstreaming o la transversalidad de género? Pues es una forma diferente de gestionar las políticas públicas, los programas, las actuaciones, desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado hasta la actuación de un ayuntamiento pequeño. Tiene que estar orientada a conseguir la igualdad efectiva, la igualdad real de mujeres y hombres. Y para ello tiene que considerar en cada momento, en la diferente situación, y las relaciones de desigualdad que existen, los distintos intereses, necesidades
que existen entre las mujeres y los hombres, y luego cómo eso que va a hacer esa política, esa actuación, ese programa, esa ley, va a impactar de forma diferente sobre las desigualdades que existen. O sea, yo hago algo y eso algo que yo hago tiene que mejorar la realidad de desigualdad que tienen las mujeres. Y los hombres, pero también las mujeres. Es mirar de forma separada la realidad que tienen mujeres y hombres. Ese concepto empezó en las conferencias mundiales en el 85, en el Tratado de Ámsterdam ya se habla, en la Ley de Igualdad en España. Es una estrategia, es una forma de trabajar diferente. Lo que dice la ley es, si seguimos trabajando como antes, seguiremos reproduciendo las desigualdades. No existen políticas neutras. Las políticas o hacen que las desigualdades disminuyan o desaparezcan, o las mantiene y las incrementa. Las acciones positivas, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Bueno, pues las acciones positivas son medidas específicas, mientras que la transversalidad es incorporar la igualdad en las políticas públicas. En definitiva es... pues eso, incorporar en todas las políticas públicas la igualdad de género. ¿Qué se consigue con una cosa y con otra? Bueno, pues con las acciones positivas son unos avances concretos e inmediatos. Por ejemplo, conseguir que las mujeres se incorporen al ejército o a la Guardia Civil o al Cuerpo de Bomberos o por ejemplo, pues que participen en la política. ¿Qué es el mainstreaming? Pues es que en cada una de las cosas que se hacen desde las políticas públicas se tengan en cuenta las diferentes realidades, situaciones que tienen mujeres y hombres y se programe algo dirigido a minorarlas o a que desaparezcan. Y para conseguir eso, la Ley de Igualdad nos habla de una serie de procedimientos, de una serie de herramientas. Para empezar, son procesos políticos en donde la política, por supuesto, tiene que intervenir y mojarse, o sea, a apostar por ella, pero también son unos procesos técnicos en los que nos enseña a tener en la cabeza otras ideas. Hay que un poco resetear lo que sabemos y actuar de otra forma. Y para ello, la Ley de Igualdad nos habla de el análisis de género, las estadísticas desagregadas por sexo, los indicadores de género, nos da herramientas, pautas para hacerlo. La utilización de un lenguaje no sexista, algo muy importante, el impacto de género, el beneficio equivalente, los presupuestos de género. Vamos a ir viendo una a una de forma separada, un poco por encima, pero para que nos demos una idea. ¿Qué es el análisis de género? El análisis de género es una forma diferente de ver la realidad. Una forma de ver la realidad en donde se ve de forma separada en dónde están los hombres y dónde están las mujeres, cuál es su realidad, su situación y cuáles son sus deseos, sus necesidades. Dice la Comisión Europea, es el estudio de las diferencias, condiciones, necesidades, participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de los activos, de poder y toma de decisiones entre los hombres y mujeres debido a los roles que tradicionalmente se les ha asignado. Por los roles que se les ha asignado, las mujeres y los hombres hacen de forma diferente a los recursos, a los activos, a la toma de decisiones. Pues eso tenemos que analizarlo de forma separada para poder actuar. Pues si lo vemos en conjunto, no sabemos si hay desigualdades o no lo hay. ¿Qué es la perspectiva de género? Pues es una forma de acercarse, de mirar esa realidad que nos permita identificar de forma separada las diferentes posiciones que tienen mujeres y hombres. Todo esto me lo salto porque si no, no me da tiempo. ¿Y qué herramientas tenemos para saber en qué situación, qué realidad tienen las mujeres y hombres? Pues dice la Ley de Igualdad, os dejo el artículo, que todos los indicadores tienen que estar, todas las variables tienen que estar desagregadas por sexo. No puede haber un solo dato estadístico en que nos dé el conjunto de la población sin saber en qué posición están las mujeres, en qué posición están los hombres. Fijaos que entonces el sexo
el sexo de las personas, hombres o mujeres, es una variable de análisis, una manera de cuantificar dónde están los hombres y las mujeres, y el género es una manera de interpretar la realidad. El género como construcción social, una manera de interpretar la realidad. ¿Dónde podemos encontrar estadísticas desagregadas por sexo? Pues en un apartado, en un programa que tiene el Instituto de la Mujer, que se llama, que muestra las estadísticas desagregadas por sexo, que se llama Mujeres en Cifras. Aquí os lo dejo, la página del instituto en donde está este programa. Y también el INE también tiene estadísticas desagregadas por sexo y también tiene una publicación que se llama Hombres y Mujeres en España, en donde podéis encontrar en sectores, no en todos, pero en muchos, estadísticas desagregadas. ¿Qué es un indicador? Otro de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues un indicador es una medida, una señal que nos presenta, nos representa un fenómeno en un momento dado, en un momento determinado que queremos analizar. ¿Qué es un indicador de género? Pues un indicador de género es una señal de cómo se van los cambios sociales que se van produciendo a lo largo del tiempo y que nos permite ver la situación relativa de los hombres y las mujeres y los cambios que se van produciendo entre la realidad de mujeres y hombres en un momento dado. Por ejemplo, ese indicador pues nos ha permitido ver la participación, el indicador de la participación política, nos ha permitido ver pues cómo ha cambiado el panorama político, nuestros representantes de la ciudadanía, pues desde la primera legislatura, que la tenéis ahí la foto, a la última, ¿no? A la última, en donde la presencia de mujeres y de hombres es absolutamente equilibrada. Y eso se debe por una acción positiva que se puso en marcha para que las mujeres pudiéramos participar también en el ámbito de la política. Os dejo los objetivos que tienen los indicadores, que no me paro a ello, pero luego si queréis podéis verlo, ¿no? En la presentación cuando os la deje. Otro elemento que tenemos para ver la situación diferente que tienen las mujeres y los hombres en la sociedad, las brechas de género, la diferente posición que tienen los hombres y las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, una brecha de género muy típica es la brecha de género de paro. Pues, y no es nada más que la diferencia. Cogemos un año, yo aquí tenía el 16, no lo he cambiado, y veo cuál es el paro de las mujeres. El 21,39, el de los hombres, el 18, ¿cuál es la brecha? El 3,17, así de fácil. Una brecha de género que siempre la tenemos ahí presente, la diferencia salarial, ¿no? La diferente salario que percibimos mujeres y hombres por un trabajo que tiene el mismo valor. Aquí os dejo diferentes porque la definición de la brecha de género salarial es muy distinta según la mirada que se coja, ¿no? Os dejo la definición que deja la OCDE, la definición que deja la Comisión Europea, Eurostar, que es la que utilizamos habitualmente en las políticas públicas, y la brecha salarial de la que habla la Comisión, un 16,3, y los motivos por los que la Comisión dice que existe esa brecha salarial. Y habla, bueno, pues de que los puestos de mayor responsabilidad y más valorados están ocupados habitualmente por hombre, que las mujeres asumen con mayor frecuencia las tareas no remuneradas, como las domésticas y de cuidado, y eso hace que muchas veces tengamos ausencias en el mercado laboral, que hace que nuestros salarios disminuyan. Dice también que solemos estar ocupando las ocupaciones, los empleos en donde tienen menor prestigio y entonces por eso cobramos otros salarios, pero también dice porque existe una discriminación salarial claramente que penaliza el trabajo de las mujeres. El lenguaje, otra herramienta que tenemos para acercar la igualdad a la realidad de las personas. El lenguaje que aquí os dejo
bastantes, algunas consideraciones, pero tenemos que fijarnos en esta frase que dice que lo que no se nombra no existe. Si en el lenguaje las mujeres no estamos presentes, el lenguaje nos está ocultando, nos está discriminando. Yo soy de ciencias, entonces siempre pongo esta fórmula matemática, ¿no? Si m es igual a m más f, pues está claro que f es igual a cero. Y podemos ver pues, esta viñeta en la que preguntan, señorita, ¿cómo se forma el femenino? Dice, pues partiendo del masculino, sustituyendo la o por una o. Y preguntan, ¿y el masculino cómo se forma? Dice, el masculino no se forma, existe. El lenguaje establece jerarquías, reproduce roles y estereotipos, otorga diferente valor social. No es lo mismo ser un cortesano que una cortesana, un gobernante que una gobernanta, un brujo que una bruja, un zorro que una zorra. Y oculta la realidad de las mujeres. Dicen, el hombre y la ciencia. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Sabéis quién es esta mujer? Esta mujer es una famosa artista de Hollywood de hace algunos años. Se la reconoce porque es muy guapa, porque además fingió el primer orgasmo en el cine, tuvo el primer desnudo integral. Lo que no se conoce de ella es que es una ingeniera y que parte de, por ejemplo, esta comunicación que estamos teniendo ahora mismo, pues es gracias a un invento que ella hizo, ¿no? Ocultan a las mujeres científicas. Esta imagen, no sé si sabéis, es un agujero negro, pues es fruto de un algoritmo que veo esta mujer de 29 años. Sin embargo, siempre se habla del hombre y la ciencia y no de las mujeres y la ciencia. Bueno, aquí os dejo más reflexiones que hacen, se hace sobre el lenguaje, la importancia que tiene desagregar, hablar de hombres y mujeres en nuestro lenguaje y la reflexión que hace la Real Academia cuando defiende el masculino genérico como norma, ¿no? El lenguaje castellano, el español, no es sexista. Es sexista como lo utilizamos. Ay, y existen diferentes... este es un vídeo que os dejo para que, si lo queréis ver después, existen diferentes... perdón, tengo que saltar muchas cosas. Organismos que promueven el uso no sexista del lenguaje desde Naciones Unidas, la Unión Europea, en España... existen dos normas, una que es una orden ministerial que dice que las titulaciones tienen que estar en masculino y en femenino y luego la ley de igualdad que habla de la utilización del lenguaje no sexista en nuestro lenguaje habitual, sobre todo en la comunicación de la administración, ¿no? Los planes estratégicos también hablan de igualdad, el plan de igualdad de la administración también. Y aquí os dejo un enlace de la página del instituto en donde están recogidos 120 ejemplos de guías, manuales editados por universidades, ayuntamientos, sindicatos, en donde habla de cómo se puede corregir el lenguaje y utilizarlo de una forma no sexista, donde visibilice y además tenga en cuenta la contribución de las mujeres en nuestra vida, ¿no? Disculpa, Isabel, pero sí. Debemos concluir para dejar paso al turno de preguntas. Vale. Lo siento, aquí os dejo el final. Solo quería enseñaros una cosa. Os dejo definiciones y os dejo también al final algunos vídeos para si queréis consultar de bueno, cómo funcionan los estereotipos. Y una cosa que sí que me gustaría, y luego ya empezaron las preguntas, el Instituto es la Secretaría Permanente de la Red de Políticas de Igualdad de los Fondos Comunitarios. Y en él hay una sección que están las herramientas que ha ido elaborando la red desde su constitución en el 2009, y en donde podéis encontrar diferentes guías, herramientas para incorporar la perspectiva de género en vuestro hacer diario, ¿vale? Es lo último que os puedo contar, ¿vale? Y ahora el turno de preguntas. Perdón por la extensión de la presentación. No, al contrario. Muchas gracias, Isabel, porque la verdad es que has tenido que hacer un esfuerzo colosal, la cantidad de información
en el espacio tan cortito que tenemos concedido, pero bueno, estamos en un webinar, nos movemos en esta secuencia de tiempo y nos tenemos que adaptar. En cualquier caso, toda la documentación va a estar colgada en nuestra web, os la enviaremos, la tendremos accesible, y sobre todo el agradecimiento viene por esa presentación un poco en sistema de pirámide invertida, en el sentido que nos has dado una presentación global del tema que nos concierne, para luego concretarnos en lo que a nosotros en cierta medida nos interesa, que es cómo articularlo en los programas europeos, tanto en los que nosotros gestionamos como en el resto. Hay cosas interesantísimas que, por supuesto, no es el momento de mencionarlas, porque si tú no has podido, nosotros menos. Así que nada, el agradecimiento que conste, que quede bien clarito, y Manu, te encargas ya un poco de formular las preguntas y, bueno, pues hacérselas llegar, y a partir de ahí ya entramos en la segunda parte. Perdón, solo quería decir una cosa más antes de empezar con las preguntas, que os dejo ahí el correo de la red de Igualdad entre Mujeres y Hombres en los Fondos Comunitarios, por si queréis hacer alguna pregunta concreta, os la podemos solucionar, sobre cualquier tema para a la hora de implementar la igualdad en vuestros programas. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenos días a todas. Pues comenzamos el turno de preguntas. Hay dos formas de formularlas, bien de forma escrita en el apartado de preguntas y respuestas, o bien la opción de oralmente levantando la mano y os daríamos paso abriendo el micro. Importante, el tiempo es muy limitado, tenemos ya muchísimas preguntas. Aquellas preguntas que se queden por responder, haremos un documento y colgaremos las respuestas en el mismo apartado del evento, ¿de acuerdo? Ahí tendréis todas las respuestas a las preguntas que nos vayáis formulando. Isabel, mira, te pregunta Teresa Serrano si existen estudios que identifiquen cuáles son las resistencias o hechos significativos que impiden el avance hacia la desigualdad efectiva en cuanto a igualdad de género. Bueno, yo creo que cuando la sociedad se cree rica, ¿no?, como pasaba antes del 2008, pues la igualdad parece que está muy bien, pero en cuanto que hay una crisis económica o una crisis sanitaria como la de ahora, pues todos los derechos de las mujeres caen. ¿Y cuál es la razón? Pues que, bueno, pues que parece que la igualdad entre mujeres y hombres es casi que un lujo, ¿no? No es un derecho. Y luego que los estereotipos y los roles siguen ahí existiendo y no hay manera de alejarlos, ¿no? Es cierto que de vez en cuando se ven hechos que te hacen ver que gran parte de la sociedad está cambiando. Cuando se hablaba de la necesidad social, bueno, yo creo que las manifestaciones que se ven en torno al 8 de marzo, en donde muchísimas miles de mujeres y de hombres también reivindican una sociedad diferente, unos valores distintos, pues están ahí, pero bueno, pues de vez en cuando seguimos viendo pues cómo los roles y los estereotipos siguen marcándonos los diferentes papeles, la diferente realidad y los diferentes espacios en los que tenemos que estar unas y otros, y eso no deja de estar, ¿no? Pensar que bueno, estamos en el 2021, la lucha por la igualdad, aunque empezó hace muchos años, pero así como de una manera más visible, más en donde todo el mundo se implica, pues por ejemplo en España fue a mediados del siglo pasado, la ley de igualdad es del 2007, llevamos pocos años, hemos conseguido muchas cosas en este poco tiempo, pero esa igualdad que hemos logrado hay que seguirlas, hay que sostenerla y hay que luchar por esos ámbitos de desigualdad que todavía existen. No te oigo. Manu, micrófono. Manuel. Sí. Estudios concretos que aborden la desigualdad. ¿Estudios? Sí.
Muchísimos, no sé, muchísimos. Desde, por ejemplo, bueno, no sé si aborda la desigualdad o visibiliza la desigualdad, la última estrategia europea del 2025, 21-25, se ven claramente, son algunos de los datos que os he mostrado, cómo sigue existiendo desigualdad. Los porqués de por qué sigue existiendo, pues también es que hay infinitos, o sea, os podríais ir a los estudios que tiene el Instituto de la Mujer, los estudios que sacan las diferentes cátedras de igualdad que tienen las universidades, yo qué sé, yo creo que hay muchísimos actores que están reflejando que esa desigualdad sigue estando ahí, ¿no? De la misma manera que también hay otros que la niegan, ¿no? Que la niegan. Pero si abrimos un poco los ojos, ¿no? Por ejemplo, con violencia de género, dicen, ¿no? Pues es que no, pues también hay violencia contra los hombres. Pues vámonos a los datos. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres son asesinados por el hecho de ser hombres y por el hecho de ser mujeres? Tenemos otra pregunta de Colán Martínez, que nos dice que, bueno, trabaja en una OTRI de Málaga, especialmente sobre el programa de investigación e innovación Horizonte 2020, ahora Horizonte Europa. Nos pregunta si se puede incluir políticas de discriminación positiva para fomentar la contratación de mujeres investigadoras, o entra en contra de la política de la Unión Europea de no discriminación. A ver, a lo mejor me ha faltado explicar por qué, habiendo tantos objetivos, políticas que luchan por una igualdad, esa desigualdad sigue existiendo, ¿no? Bueno, pues es porque tenemos la mente estructurada de una manera, hemos aprendido toda una serie de cosas y también unos procedimientos a la hora de trabajar que están ahí, ¿no? Y yo creo que tenemos que resetear todo eso que hemos aprendido y aprender a trabajar de otra manera, que de alguna forma es lo que dice la Ley de Igualdad y el Tratado de Ámsterdam y la Unión Europea. Entonces, pues claro que hay. O sea, la Ley de Igualdad habla de los contratos públicos y las subvenciones como una herramienta para acercar la igualdad, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces, bueno, supongo que sabéis que hay una red de I+D+I, ¿no? En donde se promueve está subvencionada por un fondo comunitario, por el FEDER, y desde esa red se promueve la igualdad entre mujeres y hombres a través de las subvenciones. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que muchas veces tú pones una cláusula de igualdad en una subvención y te la tiran para atrás, pero es muchas veces por la falta de sensibilidad y por el desconocimiento que existe muchas veces por parte de la intervención o de la abogacía del Estado a la hora de valorarlo. La última Ley de Contratos del Estado habla claramente de cómo se tiene que incorporar la igualdad en las cláusulas, ¿no? Bueno, estamos luchando con ello. A veces lo conseguimos, a veces nos cuesta más. En la red de políticas de igualdad hay una jornada técnica que hicimos, la tenéis colgada en la dirección que os he dado, sobre cómo incorporar la igualdad en los contratos y las subvenciones públicas. Mirarla porque nos da, yo creo que nos da herramientas. Sí que se puede hacer. Y muchas veces te dicen que está contradiciendo, ¿no? A lo de la libre concurrencia y todas esas historias. Es una obligación, hay que hacerlo, hay que buscarse la fórmula, pero hay que hacerlo, tenemos que utilizarlo. Voy a dar paso ahora a Marta Pérez, que tiene una pregunta oral. A ver si le puedo dar paso y. Hola, Marta. Hola, Marta, ¿puedes hablar? Un momento. Laura, si me oyes, ¿puedes habilitar a Marta Pérez, que tiene la mano alzada? Sí, ya está, perdona. Hola, Marta, el micrófono. A ver, yo lo tengo abierto. ¿Me oís bien? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Isabel, por la presentación, que ha sido muy, muy instructiva.
Y yo quería hacer una consulta. Yo he publicado recientemente, hace poco, hace unos meses, un estudio en el que veníamos trabajando desde hace varios años sobre la desigualdad de género en un ámbito sectorial concreto dentro del ámbito de la cultura, dentro del sector de la cultura en España. Lo hemos hecho en España. Es decir, hemos analizado la situación de las mujeres en ese sector y en España. A mí me gustaría hacerlo a nivel europeo, porque creo que se puede hacer, creo que puede ser además un avance, porque no hay un estudio de estas características a nivel europeo, y creo que teniendo el know-how, teniendo la forma de hacerlo, porque ya lo hemos hecho en España, creo que se podría hacer con nuestros medios y con toda la red que podemos generar a nivel europeo de colaboraciones de otras asociaciones feministas, etcétera, creo que lo podríamos hacer muy bien a nivel europeo. Mi pregunta es, ¿cómo hacerlo? Es decir, ¿cómo podemos buscar esos fondos europeos que puedan estar interesados en apoyar un trabajo de investigación de estas características y que nos den los recursos necesarios para ponerlo en marcha? No sé si desde España o si directamente desde Europa. No sé si plantearte a ti, Isabel, la pregunta, si planteársela a Europa Creativa, no lo sé, pero me gustaría pensarlo en grande, pensarlo, trasladarlo del ámbito español en el que vemos que ha funcionado, que se ha podido hacer este estudio, trasladarlo a un ámbito europeo mucho más amplio en el que esta realidad sigue siendo importante recalcarla y ponerla de manifiesto. Así que ahí está mi pregunta. Gracias. ¿Quién contesta? ¿Contesta Europa Creativa? Por nuestra parte, comentarte que para realizar estudios, investigaciones relacionadas con política de igualdad de género, hay un programa concreto también que ya ha finalizado y ahora se fusiona, que es el Nuevo Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores, donde ahí hay convocatorias específicas para realizar estudios concretos que aborden esta problemática. Sería estar al tanto de cuando se lanza esta convocatoria. También te aconsejaríamos ver otros proyectos que se han presentado para haceros una idea más o menos de lo que se cofinancia, pero esta sería una posibilidad según la pregunta que nos formulas. No sé. Gracias. Si Isabel... Los fondos comunitarios que existen ahora mismo, estoy pensando si en educación y cultura puede caber, pero bueno, ya no tiene sentido porque realmente se acaba ya, o sea, era hasta el 21, hay una prórroga, pero los programas ya están cerrados. Tendríamos que esperar al siguiente periodo de programación, 21-27, en donde realmente todavía no sabemos, aunque estamos en el 21 y tenía que estar, no sabemos muy bien cuáles son las prioridades y los espacios en donde nos van a dejar intervenir y cómo van a ser los programas operativos que va a presentar España. Entonces, es un poco estar al tanto, o sea, tú puedes tener, tienes el correo de la red y nos puedes preguntar ahora, no, todavía no, porque yo creo que hasta después del verano o principios del año que viene no vamos a empezar a saber, después del verano vamos a empezar a saber cómo se concretan los programas de España, los europeos y los de España en concreto. Entonces, estar un poco al tanto porque para el nuevo periodo de programación todavía está abierto, no sabemos muy bien cómo concretarlo. Entonces, quédate con el correo y nos preguntas. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Yo, por último, para concluir, vamos a formular esta última pregunta. Todas las preguntas que se queden sin responder, lo que hemos comentado, vamos a elaborar un documento que vamos a colgar en las webs de Punto Europeo Ciudadanía y de Europa Creativa Cultura, donde se va a dar respuesta. Esta última pregunta nos la formula Iria Aboal, que nos pregunta si se está incluyendo a las mujeres trans en proyectos de igualdad y en las estadísticas, y a las personas no binarias. Nos la formula porque dice que a lo largo de la presentación se ha hablado de mujeres y hombres, y esta es la pregunta que nos hace. A ver, uno de los problemas que yo veo en las actuaciones comunitarias es que, por ejemplo, hasta ahora no hemos conseguido que una de las exigencias que hacen a los Estados miembros y como consecuencia a los gestores de fondos, organismos intermedios, beneficiarios o los que llevan a cabo programas como los vuestros,
es que desagreguen por sexo. No, en este periodo de programación que acababa en el 21 no lo hemos conseguido. Con lo cual es muy difícil saber de qué manera están afectando esa política comunitaria a las mujeres y hombres, ¿no? De qué manera diferenciada le está. Ahora es verdad que una de las cosas, uno de los principios que la Unión Europea dice que hay que tener en cuenta es la interseccionalidad, ¿no? Cómo influyen otras desigualdades, como puede ser pues la etnia, la opción sexual, en las desigualdades que existen. Entonces, pues bueno, será algo que haya que empezar a contemplar también sin olvidar la variable sexo, porque en los trans, en los no binarios, hay hombres y mujeres y esa realidad hay que seguirla contemplando. Es una de las cosas que hay que pelear. O sea, el impacto, fijaos, una de las cosas que denuncia el Instituto Europeo de Igualdad de Género es que de todos los presupuestos que tiene la Unión Europea, que reparte entre todos los países a través de los fondos o de los programas comunitarios, solamente el 1% está dirigido a la igualdad de género. Muy poco dinero. Y luego no somos capaces de medir de qué manera está influyendo esa incorporación de la igualdad en cambiar la realidad de las mujeres y de los hombres. Hasta ahora no somos capaces de medirlo, no lo sabemos. Entonces, bueno, pues ahora también hay que incorporar otras variables y supongo que será pues la lucha para el siguiente periodo 21-27. Pues muchas gracias, Isabel. También queríamos agradecer a todas las que estáis participando en el chat y compartiendo enlaces e información, que es de un valor muy, muy estimable. Y vamos a dar paso al siguiente bloque. Si con Isabel hemos visto pues, las políticas comunitarias, la necesidad de la perspectiva y el enfoque de género, muy importante es cómo se lleva esto a la práctica. Es decir, los programas europeos pueden ser una buena herramienta para financiar proyectos que incorporen la perspectiva de género en las políticas comunitarias o en el desarrollo de proyectos. Y ahora tenemos los siguientes casos prácticos. Por un lado, Sakin López, del Auditorio de Galicia, que nos presenta un proyecto cofinanciado por el programa Europa Creativa, WOMARS. Luego tendremos también a Fernando Benavente, con un proyecto cofinanciado por el programa Europa con los Ciudadanos. Fernando Benavente viene de la Cooperativa de Iniciativas de Futuro para la Europa Social y tiene el proyecto Mujeres en una Europa Igualitaria. Y luego también vamos a contar con Susana Vicente, de Médicos del Mundo, que nos va a presentar dos proyectos del programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía, Gender ABC y Access. Debemos recordaros que Derechos, Igualdad y Ciudadanía y Europa con los Ciudadanos se ha fusionado en este nuevo periodo con un nuevo programa más global, en el que la perspectiva de género no solo es un elemento transversal, sino que es una prioridad concreta del programa y va a tener convocatorias específicas para abordar pues la brecha de género, entre otras serie de cuestiones. Doy paso a Sakin, que nos va a presentar el proyecto de Europa Creativa. Sakin, cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esperad, dadme un segundo para compartiros la presentación. La estáis viendo, ¿verdad? Sí, todo perfecto. Muy bien. En primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de presentaros nuestro proyecto y os pongo un poco en contexto. El Auditorio de Galicia es un organismo autónomo de cultura dependiente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Ayuntamiento que es un ayuntamiento capital, como sabéis, de Galicia, pero que en su tamaño no excede de un ayuntamiento de
de 98.000 habitantes, o sea que es una ciudad entre media y pequeña de lo que puede ser en el conjunto del, del Estado. Por lo tanto, se dan una serie de circunstancias en, la que, en las que, tal y como comentó Isabel, hay un gobierno que tiene una voluntad política de introducir de forma transversal la, la cuestión de la igualdad de género en la realización de sus políticas. Y en el ámbito de cultura, pues se decide usar o introducir esta, esta cuestión a la hora de presentarnos y realizar una candidatura al programa Europa Creativa. Y así, pues, digamos que este es el germen de, del proyecto WOMADS, el cual os voy a pasar a presentar. Es un proyecto de cooperación que está, como os he dicho, está financiado por el programa Europa Creativa, que ha tenido, que tiene una duración de 48 meses más 6 meses a mayores que nos han concedido por la cuestión de la pandemia y que está liderado por nosotros, por el Auditorio de Galicia. Empezamos a finales del año 2017 y acabaremos el proyecto este, este año. Tenéis ahí la lista de asociados, que es, bueno, es totalmente diversa, y en el que se incluyen mayormente entidades que tienen una vinculación, evidentemente, con el sector cultural. Pero tenemos desde universidades hasta agrupaciones de ayuntamientos, asociaciones específicas como el Centro Audiovisual Simón de Beauvoir, que es un socio estratégico en esta cuestión y que es un centro de es un centro archivo de cine feminista situado en París. Bien, el objetivo general, claro, nosotros no, la cuestión de género en este proyecto, digamos que no es transversal, sino que es el leitmotiv de del proyecto, y como veis ahí, nuestro proyecto pues, reside en este gran objetivo general, que es destacar, apoyar la creatividad de las mujeres artistas desde una perspectiva intersectorial, centrándose en los siguientes sectores de las industrias culturales, que son los, digamos que los sectores clásicos, ¿no? La literatura, la publicación y la comunicación, las bellas artes y artes visuales, las artes escénicas y el cine. Y esto se desarrolla en los siguientes grupos de contenidos. El primer grupo de contenidos, que es transversal a todo el proyecto, que es el grupo de conocimiento, concienciación pública y la realización final, como el gran objetivo del proyecto, de una carta de buenas prácticas que pueda ser asumida y que sirva de instrumento para influenciar la realización de políticas culturales en el ámbito de la cultura, que traten la cuestión de género directamente y que pueda ser asumida por distintas instituciones a nivel europeo y así, en cierto modo, pues incidir en la realización de políticas culturales o bien en su ejecución. De esto os habla... Perdona, creo que hay un problema de conexión con Sakin. Vamos a intentar a ver si lo podemos solucionar. Si no fuera así, Fernando, ¿tú podías comenzar la presentación? Sí, claro. Pues un momento. ¿Voy con ello? Un momentín, vamos a ver si Sakin vale. ¿Nos oyes? Vale, vale. ¿Nos escuchas? Pues Fernando, si no te importa, comienza tú la presentación. Muchas gracias por ello y mientras intentamos retomar la conexión con Sakin, ¿vale? Vale, voy a intentar compartir la pantalla.
¿Se ve? Sí, todo perfecto. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, lamentar que mi compañero Joaquín se haya quedado ahí congelado. ¿Cómo echamos de menos los meetings face to face? Pero bueno, nos toca vivir esta pesadilla, esperemos que se acabe pronto. Antes que nada, buenos días a todas y a todos. Gracias por participar y gracias sobre todo a la organización por darme la oportunidad de presentar este proyecto que acabó ya hace unos años y que cada vez que se empieza un programa europeo se habla de varias cosas, de difusión, de explotación y al final se habla de sostenibilidad, que es un tema que implica hacer que el proyecto y sus resultados sigan siendo vigentes aunque el proyecto se acabe. Jornadas como esta permiten la sostenibilidad de los proyectos como el que os voy a presentar ahora. Y lo ha dicho Isabel, la igualdad de género es una de las prioridades de la Unión Europea, lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo sin duda alguna. Yo recuerdo, me ha hecho gracia cuando ha presentado las iniciativas antiguas, que yo trabajaba en un centro de formación y a nivel nacional, yo era el director de la Comunidad Valenciana, y recuerdo que el primer proyecto que escribí, presenté y me aprobaron en el año 92 fue un proyecto, una iniciativa NAO, de igualdad de oportunidades para la mujer. Eso hace casi 30 años, o sea que yo ya estoy en este tinglao desde hace bastante tiempo. Y desde aquí quiero empezar mi presentación desde el minuto uno, animándoos a todas y a todos los que ya estáis inmersos en programas europeos a que sigáis y a los que no, que empecéis. Es una aventura apasionante. Cuando uno empieza, luego no ve el momento de parar. Cuando acabó mi aventura en este centro de formación, hace 4 años decidí montar una cooperativa que es IFESCOP, Iniciativas de Futuro para una Europa Social. Está en la maravillosa ciudad de Valencia y es una cooperativa pequeña y lo que decidí es hacer lo que me gusta, lo que me gustaba y lo que me sigue gustando, es trabajar en temas europeos. Tocamos formación, tocamos empleo, elaboración de materiales, temas multimedia, pero sobre todo nuestro, digamos, objetivo principal son los programas europeos y además en temas sociales, trabajando con colectivos vulnerables, la inmigración, los refugiados, la juventud, la tercera edad, discapacitados y sobre todo, y cómo no, la perspectiva de género, la igualdad de género, porque es una de las cosas que más me motivan. Y este proyecto, Mujeres en una Europa Igualitaria, fue precisamente el primer proyecto en el que trabajé ya como cooperativa, como IFESCOP. El proyecto utiliza un marco feminista y procesos creativos de teatro, cine y recursos digitales online para explorar y reflexionar sobre las experiencias de las mujeres que viven en Europa y el poder de las políticas de la Unión Europea para promover la igualdad de género, los derechos humanos y la diversidad. Es un proyecto transnacional de compromiso democrático con 4 socios europeos de Irlanda, España, Croacia y Serbia. Pues lo presento brevemente, es Machine Times Theatre Company, es el líder del proyecto, es una compañía de teatro ubicada en Dublín, más que socios ya son amigos, llevamos muchísimo tiempo trabajando conjuntamente, hemos realizado muchos proyectos y tenemos muchos en marcha y más que vendrán. Mirovna Grupa en Lahdig Dunav es una organización, sobre todo tratando con jóvenes, que está ubicada en Vukovar, en Croacia, en casi la frontera con Serbia. Y That Theatre Research Center es otra compañía teatral que está ubicada en Belgrado, que tiene, hace performance, actividades a nivel internacional. Estas 4 organizaciones son las que nos involucramos en este proyecto Women in, Mujeres, ya que aquí estamos, el equipo de trabajo, una reunión que tuvimos en Belgrado, que fue una reunión a mitad de proyecto más o menos, sentando las bases para la conferencia final. ¿En qué consiste el proyecto rápidamente? En, utilizando las artes y el activismo político, promover la igualdad de género a través de las experiencias de mujeres en Europa para garantizar que sus voces y sus historias se escuchen y se reconozcan por igual. Lo que hemos hecho o hicimos en su momento fue identificar 20 historias positivas de mujeres, 5 de cada país,
que se han producido como resultado de que estos países pertenecen a la Unión Europea. Es decir, intentar poner en valor el papel de la Unión Europea en la lucha por promover la igualdad de género y las oportunidades que se generan a través de estas acciones o de estas políticas. El proyecto se inició de tal modo que cada socio tuvo que identificar 5 historias positivas de mujeres y en ello me puse. Las 20 historias, junto con varios artículos, entre los que cabe destacar el del historiador valenciano Kilian Cuerda, al que desde aquí envío un abrazo, Unión Europea, Igualdad de Género, Una Conquista en Marcha, un artículo maravilloso. Todo este material se utiliza para producir un libro digital al que podéis acceder a través de la página web de IFESCOPE y lo podéis descargar, eso sí está en inglés. Un taller de teatro sobre igualdad y derechos humanos y una performance sobre el papel de las mujeres en Europa para que ciudadanos, artistas y activistas debatan sobre estos temas y sobre el tipo de Europa que queremos para el futuro. El primer producto, que es el libro digital de Mujeres en una Europa Igualitaria, refleja, como os he dicho, estos artículos y aparte la historia de 20 mujeres. Y claro, me gustaría hacer la reseña de las 5 mujeres a las que no tengo palabras para agradecer suficientemente la participación y la colaboración y cómo se involucraron activamente en este proyecto y que paso a exponer brevemente. Catalina Valencia. Catalina Valencia es una colombiana inmigrante que gracias a la Unión Europea ha desarrollado una carrera impresionante a nivel internacional. Ella está especializada en el sector de la innovación y del emprendimiento y que llegó en un momento dado a representar a España en la Alianza de las Civilizaciones. En el libro está toda la entrevista y podéis en un momento dado ver todo lo que la Unión Europea ha influido en cada una de las mujeres aquí representadas. Pilar Mena, con la que he compartido muchísimas cosas, es una experta en relaciones laborales y recursos humanos. Ella participó en diversos programas europeos, todos relacionados con la formación y con empleo, y gracias a ello dio un vuelco en su vida profesional, convirtiéndose en una consultora y formadora de alto nivel y que participa en multitud de actividades y de organizaciones. Mercedes Acítores, no es que se haya, digamos, beneficiado o participado de los programas europeos, es que lleva más de 20 años promoviéndolos, es decir, lo hace desde dentro del seno de la estructura de la Unión Europea y sobre todo en cuestiones de igualdad de género, es decir, ha participado en multitud de iniciativas y sigue en ello. Yo sé que ahora está desarrollando el programa Interact. Yolanda Trujillo. Esta representa el sector de la ciencia, viene del sector de la aeronáutica, es una mujer increíble que, aparte de trabajar y de ser activista y haber pertenecido a la Unión Europea de Estudiantes, consiguió participar en un proyecto financiado por una estructura de la Unión Europea, como es la Agencia Espacial Europea, compaginando además esas actividades científicas con su faceta como escritora. Y finalmente Lourdes Mirón, que es directora de una organización radicada aquí en el barrio de la Coma, en Valencia, que se llama Joves Solides, que tiene un currículum impresionante por sus actividades en temas de igualdad, diversidad, inclusión, derechos humanos, interculturalidad, etcétera. Tiene una amplia experiencia internacional, habiendo incluso creado una red internacional y multitud de partenariados para la cooperación y para el desarrollo. Estas historias, junto con 15 otras historias, son las que conforman este libro digital, que es uno de los principales productos del proyecto Mujeres en una Europa Igualitaria. Esta compañía de teatro que os he comentado, Smashing Times, acompaña cada proyecto con un modelo de workshop, de sesión de trabajo, en el que intenta concienciar e involucrar y mentalizar
la importancia de estos temas a través del arte, a través del drama, que es increíble con lo lejos y lo profundo que se llega a través del arte. Las representaciones son increíbles, yo he llegado a llorar con alguna de ellas, te llenan por completo y eso sí, lo hacemos en cada uno de los proyectos. Hemos hecho más de Europe for Citizens y en este caso también lo hicimos. Es algo que no se puede explicar, no se puede transmitir en vía online, es algo que merece la pena verlo. Se desarrollaron las dos cosas, el programa de trabajo, digamos, utilizando técnicas dramáticas, y la performance en la que participaron actores y actrices de Irlanda. También se elaboró un documental que se ha proyectado en certámenes internacionales sobre el proyecto y sobre el papel de la mujer en una Europa igualitaria. Y el proyecto, como no, acabó con la conferencia final que tuvo lugar en el Trinity College de Dublín, dirigida a, pues, había entre 300 y 400 jóvenes, en donde pusimos en valor la importancia de todas estas políticas y todo este tema, y además incidiendo en que esto es algo cultural y que se tiene que trabajar desde muy joven. Yo, de hecho, les decía que estaba convencido que entre algunos de los participantes seguro que habría alguna chica o algún chico que llegaría a ser concejal o diputado o tendría algún puesto importante en la administración pública o en alguna otra organización, que no olvidaran nunca lo que habíamos hablado en esta conferencia final y que llevaran este tipo de políticas hasta el final. Yo hago otros proyectos en temas de igualdad, trabajando con jóvenes, con emprendedoras, con inmigrantes, con activistas. Estamos haciendo uno ahora que se llama Embajadores por la Igualdad, Equality Ambassador, en el programa Erasmus Plus. Es decir, que digamos que en mi línea de trabajo la igualdad de género es un elemento básico que pienso seguir trabajando en él. Y no sé si me queda algún minuto, Manuel. Pues no, estamos ya en el límite. Pues ya está, se acabó. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que el proyecto os haya resultado interesante. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Recordamos que todas las presentaciones las vamos a colgar en la web de Europa Creativa Cultura y del Punto Europa y Ciudadanía. Sakim ha tenido problemas técnicos en el auditorio, la red del auditorio se ha caído completamente. Vamos a dar ahora paso a Susana Vicente, de Médicos del Mundo, que nos va a presentar sus dos proyectos. Muchas gracias, Susana. Adelante. El micrófono. Sí, exactamente, es lo que iba a hacer. ¿Se me oye, verdad? Sí, perfecto. Vale, pues voy a compartir pantalla y por favor me decís si hago correctamente, ¿vale? Sí, lo vemos correctamente. Sí, pero se ha visto al revés. Bueno, le doy así para atrás, para ser más rápido. Vale, pues primero de todo daros las gracias por contar con nosotros para compartir los dos proyectos que hemos llevado a cabo en los dos últimos años financiados por el programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis ya os lo cuento, Médicos del Mundo es una organización no gubernamental que trabaja por el derecho a la salud de todas las personas, y la violencia de género es un problema de salud pública, por lo que llevamos tiempo trabajando en temas de diferentes formas de violencia, y a partir de nuestra de la relación con algunas entidades que conforman la Red Europea contra la Mutilación Genital Europea, genital femenina, perdón, identificamos algunas necesidades para trabajar temas de violencia. Por un lado, a nivel educativo, cómo los estereotipos de género siguen permanentes en la chavalada, en tanto infancia como adolescencia, y por otro lado, cómo las mujeres migrantes no acceden igual que
que otras mujeres a los servicios y recursos especializados en atención a violencia de género. Por lo que decidimos presentar estos dos proyectos, Gender ABC y Access. Ambos proyectos los presentamos en el 2016, la convocatoria de 2016, y nos los denegaron. Esto también lo cuento para toda la gente que está preparando proyectos, para que no desanimen, que quien la sigue la consigue. La volvimos a presentar, mejoramos los formularios con los consejos y los comentarios que nos dio la Unión Europea, y en el 2017 sí nos concedieron estos dos proyectos. Los dos proyectos fueron de 24 meses, 2018-2020, y se ampliaron 3 meses debido a la pandemia, debido al COVID-19, que modificó alguno de los proyectos, el Gender ABC, que vamos a ver primero, bastante. Bueno, bastante tampoco, pero como era se trabajaba con el ámbito educativo, pues sí lo tuvimos que adaptar. Gender ABC es una propuesta de educación para la transformación social, en la que formamos parte cinco entidades: la Red Europea contra la Mutilación Genital Femenina, que está en Bélgica, APF, que está en Portugal, Terre des Femmes en Alemania, AIDOS en Italia y Médicos del Mundo en España. El objetivo principal consiste en fortalecer las capacidades y la toma de conciencia respecto a la igualdad de género y la prevención de todas las formas de violencia de género con la comunidad educativa. Con esto queremos hacer hincapié que este proyecto, la idea que tenía era trabajar con alumnado, profesorado y familias, ¿vale? No solo con el alumnado, como normalmente se hace. Sí es cierto que la mayoría de la actividad se realizaba con el alumnado. El proyecto se implementó en 3 comunidades autónomas, Euskadi, Madrid y Aragón. Y el siguiente objetivo es fortalecer el compromiso político de las autoridades locales en la igualdad de género y la prevención de todas las formas de violencia de género en la educación formal. En este sentido, esto es lo que estaba hablando mi compañero anterior sobre la sostenibilidad, que es tan importante en los proyectos europeos, y aquí podemos decir que, bueno, hemos conseguido que Gender ABC sea sostenible, aunque sea también con financiación, pero el año pasado se amplió la implementación a otras comunidades autónomas con financiación estatal por el IRPF, y este año también se ha ampliado, aunque ya el proyecto europeo ha terminado. La metodología es una metodología participativa, lúdica y reflexiva. Lo que se busca es construir conocimiento a través de las reflexiones individuales sobre lo que vivencias en las dinámicas y con el debate grupal. Como primera actividad o resultado del proyecto estaba la elaboración de un material didáctico, que constaba de un material de apoyo común para primaria y secundaria, con un cuaderno metodológico, un glosario y un documento de evaluación de riesgos. Este documento de evaluación de riesgos es bastante importante e innovador, porque lo que consiste es en unos indicadores para que el profesorado pueda detectar situaciones de violencia de diferentes formas de violencias en el alumnado, y también con recursos a los que acudir. Bueno, aquí podéis ver los diferentes temas que se trataban en primaria y en secundaria. Sí comentar que en lo que era la implementación en los centros educativos no se trabajaban todos los temas. Cada país tiene un sistema educativo diferente y un acceso al alumnado diferente, y en el caso de España nos dejaban estar con el alumnado, impartir la formación con ellos en 4 sesiones, por lo que dábamos 4 sesiones, 2 obligatorias en las que veíamos el tema de normas sociales y estereotipos de género,
y otra obligatoria que veíamos violencia de género, y luego teníamos dos sesiones extra en la que los centros educativos, dependiendo del contexto o que hubieran tenido algún caso de violencia de género, elegían los temas. Sí comentar que violencia en el ámbito de la pareja, ciberviolencia y derechos sexuales y reproductivos han sido los más demandados por los centros. Como resultados de la actividad educativa, centramos la implementación en secundaria, aunque sí tuvimos algo de actividad en primaria. Dos colegios de primaria participaron, 89 estudiantes fueron sensibilizados con el programa y 20 docentes también. En secundaria fueron 7 institutos de educación secundaria y un total de 941 estudiantes, chicos y chicas, y 147 docentes. Aquí sí tenemos que comentar que la pandemia hizo que tuviéramos que adaptar la metodología y crear también, adaptar los módulos que habíamos creado con el consorcio. Había que hacerlos, por supuesto, de forma presencial, pero con la pandemia, el estado de alarma y los centros educativos cerrados, la situación se complicó bastante. Lo que hicimos fue adaptar los módulos al mundo online y poder hacer la formación en tres modalidades. Ya fuera presencial, que fue los menos centros educativos que pudieron optar por esa opción, semipresencial o en su totalidad online. Para ello diseñamos unos módulos con la herramienta de Genially en los que el alumnado puede interactuar y sigue teniendo el enfoque lúdico y reflexivo que tenía la metodología. Otra de las actividades del proyecto consistía en una actividad comunitaria con familias, profesorado y alumnado que traducimos al mundo pandemia en un conversatorio con Pamela Palenciano. Los centros educativos visionaban el monólogo de Pamela Palenciano, No solo duelen los golpes, es un monólogo de su propia experiencia de violencia cuando era adolescente, violencia ejercida por su pareja en aquel momento, y después se tenía un conversatorio con el alumnado que quería participar, también el profesorado y las familias tenían la posibilidad de participar. Otra de las actividades era la creación de herramientas creativas de denuncia, en un principio por parte del alumnado. La idea era que se hubiera hecho más herramientas artísticas como teatro, canciones de este tipo, pero lo mismo, también la pandemia hizo que tuviéramos que rediseñar y a través de detectar en el alumnado cuáles eran sus principales dudas, los temas que más le interesaban y también los mitos y los malos entendidos que existen en el tema de igualdad y de violencias. Contamos con un equipo maravilloso de expertas, con Pamela Palenciano, experta en violencia en el ámbito de la pareja, Ana Isabel Bernal en normas sociales y en el tratamiento de la igualdad, o mejor dicho, de la desigualdad en los medios de comunicación, la psicowoman que trata temas de sexualidad y de orientación sexual e identidad de género, en este caso que estabais comentando en el chat, si tenemos en cuenta identidades no binarias y personas trans, y también con Yanire Estíbarez, experta en ciberviolencia. Creamos 4 píldoras formativas con las respuestas a las preguntas que había lanzado el alumnado y también un vídeo. Si queréis, no están en la presentación, no están los enlaces, pero si queréis os los puedo añadir. Y el proyecto Gender ABC terminó
y terminó en diciembre de 2020, y sí tenemos este año un nuevo, una continuidad, no es el que veis en pantalla, ¿eh? La continuidad es Mind the Gap, que es una continuidad pero más centrada en la capacitación del profesorado, ya que vimos que eran las deficiencias del proyecto Gender ABC, era la falta de tiempo del profesorado y también la falta de herramientas. Entonces diseñamos también con el mismo consorcio, cuatro de las cinco organizaciones que conformaban Gender ABC, el proyecto Mind the Gap. Tiene una parte de intervención con centros educativos, pero más a través del teatro social. Y el resto del proyecto sí se centra en la capacitación del profesorado para promocionar la igualdad en todas las esferas de la vida y la prevención de todas las formas de violencia. El segundo proyecto... Disculpa, Susana, pero debemos ir finalizando ya la presentación. Vale. Se han esfumado los 10 minutos. Y vale, pues... Si queréis lo dejamos aquí. ¿O... De acuerdo, vale. Si no te importa. No me importa. También porque Sakina ha recuperado la conexión, va a tener 5 minutos para hacer la presentación, una presentación que os va a venir muy bien para visualizar cómo incorporar la perspectiva de género en proyectos culturales y también tener inspiración. Muchas gracias, Susana. Sakin, cuando quieras. Hola de nuevo, disculpad la interrupción, intentaré retomar donde lo había dejado. Os estaba comentando que el proyecto WOMAS, bueno, pues estaba liderado por el Auditorio de Galicia, que éramos una entidad, en cierto modo, pequeña, pero que, como veis, pues somos líderes de un proyecto bastante ambicioso en cuanto a números presupuestarios, por lo menos para nosotros. Y con esto os quiero decir que no le tengáis miedo a ser ambiciosos a la hora de presentar vuestros proyectos, y que es posible desde entidades relativamente pequeñas poder conseguir un gran volumen de financiación, ¿no? El proyecto, por ejemplo, nuestras actividades, os haré un pequeño resumen de nuestras actividades que hemos desarrollado. Por ejemplo, aquí tenéis unas imágenes de las exposiciones que hemos hecho, que, como os había dicho, han conmemorado el 70 aniversario de la publicación del libro El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Hemos realizado tres residencias artísticas de diferentes ámbitos, en los que se han construido los materiales para la realización de esta exposición itinerante, que ha ido itinerando por toda Europa en los distintos partners que la han acogido. Y ha tenido mucho éxito porque, además de la calidad artística de la exposición, nos ha servido para establecer el principio de una red de contactos de mujeres artistas que nos ha permitido implementar lo que será otra parte del proyecto, que es una red de difusión pública de mujeres artistas a nivel europeo, en la cual estamos lanzando ahora a través de la plataforma womars.net. Aquí tenéis algunas imágenes de las artistas. Otra de las acciones que para visibilizar a las mujeres creadoras europeas fue la de realizar encuentros que llamamos Meet the Masters, en los cuales mujeres referentes en algún ámbito de la creación y la industria cultural en Europa, pues hacían pequeños workshops, talleres, presentaciones públicas para dar valor a la creación de mujeres y visibilizar que están
a un gran nivel. Por ejemplo, esta se trata de una hecha con Laura Mulvey, creo que en Angular, si no me extraña. Aquí tenéis también otra parte, que era la de cerrar estas sesiones de Meet the Masters o crear sesiones específicas con proyecciones de cine del archivo del Centro Simone de Beauvoir, y que ha resultado muy, muy exitosa también para visibilizar todo ese archivo feminista que ellas componen, y calidad de muchísimas mujeres, de muchas más mujeres cineastas que por desgracia están invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, otra de las acciones que hemos hecho a través de nuestro partner, el High Festival, y el proyecto específico Europa 28, han creado ellas una antología de 28 mujeres jóvenes que han escrito sobre el futuro de Europa. Esto además se ha hecho una presentación en Rijeka, que en principio iba a ser presencial, coincidiendo con la capitalidad europea, pero bueno, al final lo han adaptado por la cuestión de la pandemia, pero bueno, la publicación está ahí, os invito a que la puedan saber. Y por último, un curso de capacitación que hemos desarrollado o que se está desarrollando, algunos partners lo están desarrollando ahora en la parte final del proyecto, específico para mujeres artistas, que bueno, pues trata en diferentes sesiones pues de cómo enfrentarse a su trabajo dentro de la industria cultural y creativa, fuera evidentemente del ámbito de la creación, sino pues aspectos legales, cuestiones financieras, etcétera, etcétera. Y por último, lo que os quería comentar, que igual os es de mucho más interés para a la hora de introducir la transversalidad en vuestros proyectos, sobre todo los que están relacionados con la cultura, en nuestro grupo de contenidos de conocimiento, educación y difusión pública, que podéis ver a través de nuestras webs, que después os referenciaré, pues, y por ejemplo también de nuestras, evidentemente, de nuestras redes sociales, hemos realizado un estado del arte, un estado de la cuestión, un estudio que recoge los principales estudios y casos de buenas prácticas que hemos localizado a nivel europeo en relación a la igualdad de género en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Esto es una recopilación de datos que subyacen de diferentes estudios en los que intentamos compararlos y que, el resultado evidentemente es que hay que evidentemente sigue existiendo una brecha de género, pero en el caso concreto de la industria cultural y creativa hay una paradoja, que es que las mujeres son las que más productos culturales consumen, estoy hablando en términos generales, pero sin embargo están infrarrepresentadas en el ámbito de la creación, ¿no? Básicamente. Y os invito a que consultéis el estudio, porque bueno, ahí está desmenuzado por sectores, subsectores, y creo que puede ser una muy buena herramienta para esto. Aquí tenéis, por ejemplo, algunas gráficas que podéis consultar, por ejemplo, esta en las posiciones de liderazgo que existen en la industria cultural y creativa de las mujeres, donde evidentemente están infrarrepresentadas. Otra cuestión que nosotros, por ejemplo, estos datos recopilan datos hasta el 2017. Sí que es verdad que yo no tengo datos concretos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en esta cuestión de los premios, sí que se nota que la presión social en los últimos años, pues parece que existe una tendencia, ¿no?, a equiparar o a igualar a nivel simbólico la dotación de los grandes premios. Pero bueno, en todo caso, esto veremos a ver qué es lo que pasa en los próximos años,
y habrá que revisarlo. Pero en todo caso, los datos que mostraban, que se mostraban hasta el año 2017, bueno, pues son, pues eran bastante demoledores, como podéis ver en esta pequeña gráfica, que recoge algunos de los más importantes. Y aquí os dejo ya las direcciones, los contenidos. Os voy a pasar por el chat esta dirección, que es un pequeño cuestionario que hemos hecho a través de los datos recogidos en el estudio, que es bastante revelador, porque nos enfrenta a una realidad contrastada con datos que muchas veces a la que no somos conscientes, ¿no? Y a través de este pequeño juego creemos que es importante difundirlo y pasarlo, porque a través de una cosita tan, tan sencilla, pues nos hace cambiar nuestra perspectiva y nuestro modo de ver el ámbito de la industria cultural y creativa, ¿no? Y poco más, nada más. De parte de todo el equipo de WOMARTS, os queremos dar las gracias por acogernos. Y por último, lanzaros un mensaje a todas y a todos de que os animéis, de que contactéis con la oficina de Europa Creativa para resolver vuestras dudas, que son de gran ayuda y son grandes compañeros a la hora de presentar los proyectos, y que estoy 100% seguro de que no va a ser una experiencia mala ni farragosa, sino que todo lo que podráis sacar será muy, 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 muy positivo para vosotros individualmente y vosotras y para vuestras organizaciones. Así que nada más y muchas gracias y perdona la interrupción anterior. Muchas gracias, Akin. Un placer. Isabel, Susana, Fernando, por haber contado con vosotros y vuestros casos prácticos. Simplemente daros las gracias, vamos con muy mal de retraso, gracias por vuestra paciencia. Simplemente recordaros que la perspectiva de género, proyectos sobre igualdad de género, tienen cabida en todos programas europeos, siempre y cuando el objetivo sea el programa al que se presenta la propuesta. Nosotros llevamos dos de ellos. Contar con nosotras para formular cualquier pregunta o cuestión que tengáis. Doy paso a Augusto para que concluya la jornada. Nada, muchas gracias. Reitero lo que ha dicho Manuel. Esto ha sido un océano de información. La verdad es que vamos a tener tiempo para digerirlo. Todos los toolkits que habéis facilitado, las páginas web, los informes, lamentablemente, es verdad, estamos en este formato. Ya pido disculpas de antemano a Laura, que es quien ha estado gestionando y haciendo la coordinación de toda la sesión informativa, y luego pues lo que han dicho todos los ponentes, que es a los que realmente ha llevado el peso y a los que agradecemos desde la oficina con toda la sinceridad, y es que efectivamente el tema de género hay que tratarlo por convicción, eso hago desde el primer momento, que tiene que estar en la génesis del proyecto, desde que empezamos a manejar los primeros documentos y las primeras iniciativas, pero luego también porque es uno de los criterios que efectivamente van a contar a la hora de la evaluación. O sea que nosotros lo que podemos decir es que, por una parte, como concepto transversal, lo vamos a implementar desde nuestro, como hemos hecho hoy, y por otra parte, tiene una cabida en este nuevo programa que, como hemos ya avanzado, que se va a llamar Ciudadanía Igualdad. Entonces ahí la E de igualdad en inglés va a ser crucial, ¿eh? Entonces estamos abordándolo por las dos partes, por la manera de transversal, como enfocándolo desde el contenido. Así que nada, lamentar que haya habido esta demora, es inevitable, siempre que hay mucho que contar se produce este tipo de casos, con lo cual bienvenido, nunca nos quedamos cortos, con el pequeño incidente incluido, estos los gajes del directo, y insistir en que estamos donde estamos, en nuestra oficina, que aquí es un espacio transversal, y no solo transversal, sino donde se aprende y se enseña, o sea que estamos todos en la misma dirección, tenemos esa doble función, también aprendemos de vosotros. A las pruebas me remito de los casos prácticos que han estado hoy sobre la mesa y sobre todo y también de la presentación de Isabel Castelví.
Y nada más, dar las gracias de nuevo a los panelistas, que son los protagonistas de esta sesión, y a los resto de a los asistentes, ya sabéis dónde estamos, os vamos a colgar todos los documentos y para cualquier cosa tenéis ahí nuestras coordenadas. Así que hasta la próxima, muchas gracias y nos vemos. Thank you.